gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace ya más de 2 meses que no subo videos Locuendo, así que este video será oficialmente como mi regreso a los videos Locuendo, que, les digo sinceramente, no sabía qué iba a hacer sin el textalow. Estaba más o menos como Bart y su miedo al payaso XDDDDD. Como ya deben saber, estamos a menos de 5 días del Mundial de Brasil 2014, así que en este video, me van a ver muy futbolero, o quizás en otros videos que yo haga XDXD. Hoy vamos a hacer un especial de la historia de los mundiales de fútbol, desde el primero, hasta el último. Este video va a tener varias partes, así que tendrán fútbol para casi 2 meses XD. Así que dejémonos de pelotudear, y empecemos con este video del culete XDDDDDDDDDDDDD. Espera, Ram Kajla, te olvidaste de presentarme. ¿Y vos quién mierda sos? ¿No te acordás? Soy tu nuevo asistente, el que va a reemplazar a Metal Man. Ah, es verdad, pues, les presento a mi nuevo asistente, su nombre es Jeff, y viene a reemplazar a Metal Man, porque él está internado en el hospital. Saluda al público. Andate bien a la mierda, Ram Kajla. Igualmente, Jeff. Bueno, empecemos con esta mierda. Primero empecemos con la historia de los mundiales de fútbol, empezando por el Mundial de Uruguay 1930. Este fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay, entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay, en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución, que la nación celebraba durante julio de ese mismo año, entre otros motivos. En el torneo, participaron 13 selecciones. Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumania, Uruguay y Yugoslavia. Estos estaban divididos en 4 grupos, 3 grupos de 3 equipos y 1 grupo de 4 equipos. Y seguramente, se preguntarán que por qué hay 13 selecciones, ahora se los digo. Debido al rechazo de los países europeos, principalmente, la competición redujo el número de participantes de 16 a 13. La idea original fue la de comenzar por el clásico torneo por eliminación directa, pero con 13 participantes, los organizadores del torneo decidieron que los equipos se dividirían en 4 grupos, utilizando un sistema de liga, clasificándose el primero de cada grupo para la siguiente fase. En resumen, en la primera ronda, los argentinos quedaron punteros del grupo 1 con 6 puntos, los seguían los chilenos, en segundo puesto con 4 puntos, los franceses, en tercero con 2 puntos, y por último los mexicanos, últimos, sin ningún punto. En el grupo 2, lideraba Yugoslavia con 4 puntos, los seguían los brasileños con 2 puntos, y Bolivia, último, sin punto alguno. Me extraña Brasil, que no haya clasificado a la siguiente ronda, si prácticamente, son los que ganan prácticamente casi todos los partidos en los mundiales, y algunas veces salieron campeones. Muy extraño. Como les estaba diciendo, en el grupo 3, lideraba Uruguay, con 4 puntos, les seguían los rumanos, con 2 puntos, y últimos estaban los peruanos, sin puntos. Y en el último grupo, lideraba Estados Unidos con 4 puntos, los paraguayos estaban segundos con 2 puntos, y último Bélgica, sin ningún punto. Las semifinales, las podría considerar, como las semifinales con más goles en la historia de los mundiales. El primer partido, era Argentina y Estados Unidos. Ganó el seleccionado argentino a los Yankees por 6-1, dejándolo afuera del mundial. El segundo, era Yugoslavia y Uruguay. Ganaron los uruguayos por 6-1, dejando afuera al único seleccionado europeo de la Copa. La final, se podría decir, que es una de las más emocionantes, creo yo.
El partido acabó 4-2 a favor de Uruguay, que iba perdiendo 2-1, al acabar el primer tiempo, y se adjudicaron el título de campeones del mundo. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay. En Buenos Aires, por otro lado, la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentaba asaltar la embajada uruguaya. Hay algunos que dicen que el final fue comprado. Muchas son las teorías, pero diría que la más boluda fue la de los jugadores uruguayos al amenazar al seleccionado argentino de que pierdan el partido o no salían del país. Ahora digo, ¿para qué inventan esas cosas si la final se jugó limpia y justamente? Eso es de fanático sacado de la cabeza. Ojo, yo soy un fanático del fútbol, pero por lo menos no me altero tanto en estas cosas. De seguro entienden de lo que estoy hablando. No, cabeza de poronga, teta de vaca rancia, deja de decir esas pelotudeces y seguí con este video de mierda. Así, si te crees tan bueno, entonces, te dejo a cargo del resto del video hasta que yo vuelva, boludo de mierda. No, no, Ramkazla, espera, yo no sé hacer esas cosas. Mierda, 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 carajo, yo no sé cómo carajo se hace esto, bueno, no importa, mejor investigo este tema por Wikipedia, guajajajajaja, ahora quién es el astuto ahora, boludo. Bueno, después de estar 4 horas con 25 minutos, al fin pude encontrar información suficiente como para seguir este video, xdddddd. Bueno, el siguiente mundial se desarrolló en Italia, entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Para este torneo, 34 asociaciones solicitaron participar, por lo que esta vez, se realizaron eliminatorias para determinar las 16 selecciones participantes. Las selecciones participantes fueron Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Holanda o Países Bajos, Rumanía, Suecia y Suiza. Solo participaron 4 seleccionados no europeos, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto, que fue la primera selección africana en participar del certamen. El torneo fue utilizado por Benito Mussolini como propaganda fascista, al igual que lo haría Adolf Hitler con los Juegos Olímpicos de 1936. Debido a esto, hubo muchas presiones para que Italia ganara la Copa, sobre todo a los árbitros, muchos de los cuales fueron posteriormente suspendidos en sus países de origen. Esto, prácticamente sería un boicot hacia el Mundial de Fútbol. Prácticamente, Italia tenía un equipo malísimo, que con suerte podría llegar a ganar varios partidos. Al principio empezó bien, con la victoria 7-1 a los Estados Unidos, pero después fue cayendo, con el paso del tiempo. Casi más queda fuera del mundial, gracias a España. ¿Pero qué se le va a hacer? Salió campeón Italia, que se impuso a Checoslovaquia en la final por 2-1. Como protesta al boicot del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. Bueno, el tercer mundial de fútbol se desarrolló en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. 69 países pidieron su participación en el torneo. Sin embargo, los hechos bélicos, que estaban asediando al mundo, impidieron la participación de España, porque se originó una guerra civil, y de China y Japón, enfrentados en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Austria fue excluida debido a Alemania, que se presentaba como Alemania nazi, mientras que el seleccionador germano fue repudiado a lo largo del torneo por el pueblo francés, debido a su saludo nazi. Ante el cambio de sede a Francia en lugar de Argentina, la Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guayana Neerlandesa, México y Uruguay rehusaron participar. Brasil no se asoció al boicot de los equipos americanos ya que tenían intenciones de organizar el Mundial de 1942.
En fin, clasificaron solamente 15 selecciones, que son Alemania, Bélgica, Brasil, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Indias Orientales Neerlandesas, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia y Suiza. Pero, ¿qué? ¿Pero qué mierda son las Indias Orientales Neerlandesas? ¿Qué país es este? A ver, lo voy a averiguar. A. Era la selección de Indonesia, solamente que esta era colonia holandesa en 1938. Pero qué mierda. Este torneo tuvo la característica de ser el último acontecimiento deportivo previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la realización de la Copa, muchos hechos presagiaron lo que viviría el mundo a partir del año siguiente. Jules Rimet, creador del certamen, realizó todos los intentos para que su país natal organizara lo que pensaba podría ser el último mundial, desplazando a Argentina como país organizador. Cosa que no ocurrió. El campeón fue Italia, tras imponerse a Hungría en la final por 4-2, siendo el primer país en lograr el bicampeonato. Bueno, podría decirse que Italia, en este mundial, mejoró mucho su forma de jugar en comparación con el mundial pasado. Pero igual, sigue siendo el caballo negro de la FIFA. Y bueno amigos, eso fue. Y para tu información, todavía el video no acabó, solamente fui al baño, cosa que no me tardé menos de 5 minutos. Mierda, Rankaisla, me hiciste mierda, con razón tus asistentes siempre terminan en el hospital, porque sufrieron graves heridas, tanto en la cara como en la poronga. No me rompas las bolas, que suficiente tengo que soportarte a vos, pendejo de mierda, idiota, cara de culo, sorete antropomórfico. Y bueno gente adicta al fútbol, eso fue todo por ahora, muy pronto estaré subiendo vídeos relacionados con el mundial. Y capaz haré una opinión acerca del mundial, cuando este finalice en junio. Si quieren ver la tercera parte de Nintendo vs Sega, pues, esperen ansiosos desesperados de mierda, que no les vendría mal esperar sentados frente a la computadora. Capaz continúe con la saga después del mundial. Bueno, eso fue todo. No olviden de comentar, suscribirse, ponerle me gusta al video y de compartirlo con sus amigos. Bien dicho Jeff, se despide Ram Kasla, nos vemos en mi próximo video. Adiós.